Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer al Pleno del Recinto por la posibilidad que nos brindan de homenajear a este chico de 16 años que cruzó el océano y se vino con un título mundial sub-18 en bochas. Y la verdad que es un gran mérito y le pido un aplauso de todo el recinto para Facundo Capdevila. Debo agradecer la presencia del jefe comunal de Esquina, como recién Verónica lo decía, Carlos González, pero también el presidente del club de Sinzacate, Neri Cardarelli, como también gente del municipio que hoy están concejales y tribunos de cuenta presenciando la sesión, como así también la familia de Facundo, sus padres, hermanos y sobrinos. Así que bueno, en primer lugar, la hazaña que conquistó Facundo nos llenó de alegría y motivación, no solo al club de Sinzacate, de mi pueblo, donde Facundo juega desde los 10 años, sino que también a la Asociación Carolla de Bochas, donde con apenas 9 años Facundo comenzó sus primeros pasos participando ahí, representando la asociación en el primer campeonato provincial. Como dije, a los 10 años comenzó a jugar luego en el club de Sinzacate, donde se lo condujo no solo en las buenas prácticas deportivas, sino también en el respeto, la humildad, el compañerismo, valores que un deportista en esta disciplina debe tener, fijando como lema que para ser un buen deportista primero hay que ser buena persona. En esto destaco el trabajo en la conducción del aprendizaje de Facundo, a Aníbal Nobile, quien hoy nos acompaña, y lo ha acompañado en todo el desarrollo, y como así también a José Liborsi, que no nos ha podido acompañar, pero que ha sido un gran padrino para Facundo a lo largo de todos estos años. Facundo representó el club de Sinzacate en varias oportunidades formando equipos con personas mayores, logrando excelentes desempeños durante varios años. Y fueron muchos los torneos en los que pudo participar. Pero he de destacar los más importantes. A los 14 años fue campeón argentino en la provincia de La Pampa. A los 15 años fue nuevamente campeón argentino en Ceres, provincia de Santa Fe. En el 2017 participó en un certamen internacional de mayores en Lima, Perú, representando al club de Sinzacate, donde consiguieron el segundo puesto y siendo Facundo elegido en ese torneo internacional como jugador destacado. Fue en el año 2018 que formó parte de la selección argentina, habiendo sido seleccionado entre 200 jóvenes del país. Después de la selección pudo participar en China, siendo este su primer mundial con el seleccionado argentino. En los primeros meses de este año comenzó ganando el campeonato provincial, siguió luego ganando el campeonato nacional sub-21 en La Pampa, coronando el año ganando el campeonato mundial en tiro de precisión hace apenas unos días en Alassia, Italia. Facundo, hoy estamos orgullosos de contarte en este recinto, agradecerte a vos y a todos los que te acompañan, destacando también el trabajo de la gente del club y de la Asociación Carolla de Bochas, y por qué no a todos los que participan en los clubes, a todos estos silenciosos constructores de sueños individuales y colectivos que bien pasan a cumplir funciones en las que debería estar el Estado, apostando tiempo, trabajo y esfuerzo a distintas prácticas deportivas, posibilitando la sociabilización
de todos los actores que practican algún deporte. Por ello, doblemente agradecido por todo lo que hacen en favor de nuestros niños y jóvenes en nuestras comunidades. Señor Presidente, ayer le hice dos preguntas a Facundo. Primero le pregunté si había soñado con ser campeón mundial. Y él me dijo que no, que el sueño de él era participar en un torneo mundial, pero nunca había soñado ser campeón mundial. Después le pregunté, bueno, ¿cuál es tu sueño ahora? Después de haber conseguido lo que conseguiste. Y él me dijo que su sueño es seguir participando y representando a la Celeste y Blanca en todos los lugares que pueda llevarla en el mundo. Ese es su sueño. Y no me cabe duda que lo va a seguir haciendo. Gracias, Facundo. Gracias por tu compromiso. Estamos doblemente orgullosos por tus sueños y por tus logros. Gracias, señor Presidente. Gracias, legislador.